Chicas, ¿cómo están? Esta vez les traigo algo, una idea súper fabulosa que se me ocurrió de la nada, de esas veces que uno no tiene nada que hacer y se me ocurrió, ¿no? Así como todos tenemos un botiquín emoción, bueno, más bien un botiquín en nuestra casa de emergencia, ¿no? Ya saben que tiene un botiquín, curitas, alcohol, medicinas, pastillas, etcétera. Esta vez lo que yo les voy a traer es un botiquín emocional. Sí, así como lo escucharon. Un botiquín emocional. ¿Quieren saber de qué se trata? Bueno, se me ocurrió que ¿por qué no tener un botiquín emocional cuando nosotros estamos tristes? Así como es como un rescate, como es como un tip que yo les doy. Como tener ese botiquín emocional para un momento de tristeza, de depresión, etcétera, sea como que nuestro rescatador, así como un botiquín que tiene un curita y eso, y que una cortada tienes, luego luego vas y te pones el curita, pero este es emocionalmente. Son 10 puntos. Bueno, mi primer punto es siempre, siempre que estés triste, deprimida, ¿no? Todo esto es referente a eso. En una lista, anota lo mucho que tienes y lo poco que te falta. Fíjate siempre bien en qué es todo lo que tienes, familia, amigos y todo eso, y más bien fíjate en lo poco que te falta. Ustedes saben que no podemos tener todo en la vida, no. Nadie, somos perfectos ni tenemos la vida perfecta. Ese es el primer punto. Haz una lista. El dos, haz un diario en el que anotes reflexiones positivas. Siempre debes de tener así en una libretita, en algo como puras reflexiones positivas o cosas que se te ocurran de momento y que te distraigan y te saquen de ese momento de depresión, ¿no? El 3. Haz una lista de personas a las que puedes llamarle cuando estés deprimido. Siempre debes de tener en tu agenda o en una lista de teléfonos de personas, amigas, tíos, tías, no sé, con quien tú puedas, con las personas que te sientas bien, entonces le hablas por teléfono y ya platicas, o siempre es bueno no callarse las cosas, siempre hay que decirlas, entonces debes de tener una lista de esas personas importantes en tu vida. La 4. Haz una lista de frases que te animen y te consuelen. En Google, en YouTube, no sé, ustedes busquen frases o cosas que como que les levanten la autoestima, ¿no? O sea, siempre tener frases o hasta, yo, ¿saben qué pueden poner en su espejo? Yo una vez en una ocasión hice eso. Puse frases así como motivadoras en mi espejo. Entonces, cada vez que me veía en el espejo, pues como que veía las frases y digo, ay, wow, como que hacen que no se te olvide que no, que estás, que son cosas que te hacen feliz. 5. Escucha canciones alegres que te levanten el ánimo. No escuches canciones depresivas y así como que de tristeza para que estés llorando. No, escucha canciones que te levanten el ánimo, que tengan una letra bonita, que hasta te pongas a bailar, ¿no? O a cantar, porque liberas muchas cosas cantando y ese es el tip número 5. Otro, el 6, no, 7. Busca un outfit que te anime. Sí. También el cómo te vistes hace que te sientas bien. El cómo te la ropa que vas a utilizar día a día siempre tiene mucho que ver. Si tú estás en pijama y toda desgreñada y todo así como que sin ánimos, pues menos te van a dar ganas de nada. Entonces busca un outfit en el que te puedas sentir fresca, libre, alegre, divertida. No sé, te pintas los labios, bueno, en caso de mujeres, te pones tu perfume favorito, no sé, algo. Otra es ver películas de risa o de comedia. Este tipo de películas de risa o de terror, por ejemplo, a mí en lo personal, las de terror. En lugar de. Pues sí, porque digo, a mí me encantan las de terror, entonces a mí como que eso se me olvida hasta si estoy triste, ¿no? Pero si no, pues entonces unas películas de risa, cómicas, no sé, pero que te saquen de esa, que te saquen una sonrisa. Sal a un parque a caminar. Y en todo caso, haz ejercicio. Si no quieres hacer ejercicio, no hay problema. Caminar. Yo, por ejemplo, mi mejor terapia para mí cuando me siento triste, ansiosa y desesperada es caminar, 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 caminar. Voy con mis audífonos. O en todo caso, pues si les gusta ir al parque a hacer ejercicio, está súper perfecto. Y si no, a caminar.
Otra es, la última es, organiza una tarde de amigas. Siempre, siempre, siempre lo he dicho. Entre mujeres es así como que vas con amigas y hasta te liberas, ¿no? Distráete, lleven las galletitas, el café, platiquen, escuchen música. No sé, estos son para mí como que un botiquín emocional. De hecho, hasta lo tengo anotado. Es un botiquín emocional súper bueno. Sobre todo para nosotras mujeres, no se me depriman, no se me decaigan, o sea, en serio, en serio, en serio, siempre, siempre, siempre busquen el lado bonito a la vida, vean lo que tienen, como les dije, lo poco que les falta. Siempre hagan su lista, su lista, su lista, y así como tenemos un botiquín en casa, este es nuestro botiquín emocional. Entonces, cada que se sientan tristes, saquen su lista. Hasta la pueden decorar, la pueden pegar, lo hacen en una hoja bonita y lo enmican o lo ponen hasta en un cuadrito y lo pegan en su cuarto y siempre lean esos puntos, así como que, ¿no? O sea, ay, me siento triste, entonces me voy a poner a caminar, me voy a poner una película, no sé, algo. Esto ha sido todo por mi video. Me despido. Me da mucho gusto que ya hay más chicas suscribiéndose a mi canal. Yo encantada suscribirme también a su canal y me encanta ver a todas ustedes porque me pasan tips, ideas y demás. Entonces solamente así nos apoyamos. Muchas gracias y me despido. Que tengan un excelente fin de semana.